amigos y amigas, bienvenidos al canal Cultura de Turquía. Hoy queremos hablar, bueno, de que nos vamos a ir de viaje y que ustedes con nosotros vamos a visitar una de las 81 provincias más famosas, más visitadas, más turísticas de toda Europa, que está en Estambul, y nos referimos a Antalya. Así es, más o menos Antalya ocupa el tercer lugar en toda Europa en visitantes. ¿Por qué? Bueno, pues nada más y nada menos que es la tierra de Cleopatra. Imagínense, el mar que hizo que todas esos mitos y leyendas en torno a la cultura griega diera paso a las más bellas ilusiones marinas. Y bueno, es que sus aguas, amigos. Bueno, Antalya es un balneario turco en sí, con un puerto antiguo lleno de yates y playas bordeadas con hoteles muy lujosos. Fíjense, amigos, que Antalya realmente es un lugar muy importante en el Mediterráneo, al sur de Turquía, justamente conocido por su costa turquesa. Acuérdense, amigos, el color turquesa viene justamente de esta palabra, ¿verdad? De aquí viene, aquí se le da este nombre. ¿Y por qué no? Pues es que es una ciudad maravillosa que tiene de todo. Tiene para comprar, tiene para visitar museos, para visitar. Amigos, ¿qué quedó de aquel gran imperio romano? Si quiere usted caminar, usted también puede hacer largos senderos, pero si quiere nadar, amigos, esta es la tierra para ser felices. Antalya es una provincia muy famosa porque justamente a partir de algunos sucesos en Turquía, muchos turcos que se fueron a otros países y que regresaron ya jubilados, empezaron a comprar casas y también muchos artistas. Entonces, Antalya es un lugar que ha ido creciendo a nivel inmobiliario porque es un buen lugar para vivir, pero también para rentar. Justo porque de todas las provincias turcas, esta goza de una mejor temperatura que el resto a lo largo del año. Acuérdense, amigos, que hay provincias que tienen nieve y tienen un calor tremendo. Antalya no se queda atrás, también tiene ahí sus cambios climáticos complicados, pero en general conserva un muy buen ambiente, una muy buena temperatura. Por ello es un lugar que es muy visitado por los rusos, amigos. Es así como el paraíso. Entonces, muchos artistas, sobre todo en verano, van a ir a sus playas, a sus hoteles, a sus centros nocturnos, a sus restaurantes, a tomarse la foto, porque es el lugar de moda en verano, amigos. Ahí se van a encontrar ustedes a todas las estrellas que les gustan de las telenovelas, porque además realmente tiene una parte muy bonita, muy bohemia. Los restaurantes son, tienen una comida riquísima, como pasa en toda Turquía. Y en las noches, pues la gente se va a bailar, está en esas fiestas fastuosas. Y bueno, las bodas, no se diga, amigos. Este es el lugar para ir realmente de fiesta y tener un viaje completo. La ciudad de Antalya se encuentra justamente en el Golfo de Antalya, en la costa mediterránea, y los montes Tauro se elevan de forma paralela al mar en dirección al oeste, lo que ha ocasionado la formación de estrechas llanuras. Y también, amigos, es un lugar muy importante porque de alguna manera conecta a toda Turquía. Es decir, gente del este, del oeste puede llegar fácilmente también por ello. Tiene muy buenas conexiones, así que la gente viaja en carretera feliz. También se pueden hacer vuelos, por supuesto, y esto tampoco es para nada impedimento para seguir disfrutando porque sus precios son considerablemente accesibles. Así que, amigos, Turquía, además de tener hermosos lugares y de veras hermosísimas playas, tiene a Antalya como una verdadera joya. Así que, aparte de poder salir de compras en la tarde, irnos a la fiesta en la noche, también podemos hacer visitas a lugares muy importantes para la historia de Turquía. Lugares que han dejado huella a través de sus ruinas antiguas, por ejemplo, como Aspendos, Mira la Torre Roja y el castillo de Alanya, así como las ruinas hundidas de Kekova. Y por supuesto, muchos lugares más por visitar. No podemos dejar atrás a las famosísimas cascadas que también podemos disfrutar. Muchos lugares que encuentran parques acuáticos también, espacios verdes, hay un acuario muy famoso y también hay un viaje en teleférico hasta el monte Taktali. Y bueno, no podemos
podemos olvidar que la atracción principal es el casco antiguo de Kalei, con una verdadera colección de cascos otomanos y mezquitas antiguas, así como una torre del reloj que no podemos dejar de visitar. Es realmente un lugar donde hay paisajes y una belleza natural que cualquier fotógrafo o amante de la naturaleza de verdad va a disfrutar. Y bueno, no podemos decir que va a salir de aquí una postal, porque realmente hay muchos lugares que fotografiar. También puede jugar al golf si le gusta, en el Gran Hotel Belek, pero puede caminar, porque realmente Antalya es casa de la ruta de senderismo más largo de Turquía, que cubre toda la costa, y usted a través de este viaje puede visitar antiguos sitios históricos que datan desde el Imperio Licio. Más o menos son 500 kilómetros hasta la de Fethiye, y la mayoría de la gente realmente ahí pues va a estar dándole a usted toda la información que necesita. A diferencia del equivalente en otros países como Francia, la Riviera Turca abarca pequeños pueblos, aldeas y ruinas históricas muy importantes. Realmente, amigos, Antalya es un importante centro de navegación popular justamente por todos los yates que llegan de otros países. Así que hace de Turquía realmente un lugar que si usted nada más puede visitar, seguramente va a quedar sumamente satisfecho. Para nosotros los mexicanos, un día, una noche en un hotel muy lujoso puede ir desde los 3,000 hasta los 20,000 pesos, pero puede también buscar opciones. Y siempre también encontrará espacios para hacer deporte, para estar con los niños, para nadar y para comer riquísimo. Así que amigos, visitemos Antalya, vámonos para allá. Tenemos que irnos a la fiesta en verano. Y bueno, pues no nos queda más que pedirles que si van, nos pongan por aquí un comentario. Hagan ahí también sus sugerencias. Amigos, ¿qué más quieren conocer de Turquía? Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.